Continuamos con más Circo Romano y Diego nos avisa que ya estamos en comunicación con Federico Monuti, colaborador y responsable del Departamento de Comunicaciones de la Asociación de Rodanteros Argentinos. Buenas noches, Federico, Pollo y Moro, te saludamos. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo te trata la noche de miércoles? Bien, acá contento en la zona porque nos llovió después de tanto tiempo de sequía, bien. Así que estamos contentos. Bien. Que siga lloviendo, que no se descontrole, ¿no? Pero que siga lloviendo. Sí, la verdad, sí. Hoy tuvimos muchos milímetros, tuvimos 140 milímetros en la localidad, así que... Pero bueno, vino bien. Bien. Que siga así. Bien. Bueno, Federico, te invitamos acá a Circo Romano, ¿no? Para participar de una charla. Hace un ratito estaba contando la situación que me pasó viajando en un colectivo. Habían dos personas charlando sobre si era conveniente quizás vivir en una casa rodante a que estar alquilando un departamento, ¿no? Y seguir pagando los impuestos que hay que pagar. Y bueno, todas cosas que suceden en el mundo de los inquilinos. Y bueno, por eso te invitamos acá a la charla para bueno, que nos des ahí quizás un punto de vista, ¿no? Como miembro de la Asociación de Rodanteros Argentinos. Porque sabemos que hay mucha gente que literalmente vive, ¿no? En casas rodantes. Sí, es así, hay muchos viajeros. Como todo, depende del tipo de vehículo que tengas y depende de cómo te manejes y del viaje que quieras hacer y cómo lo quieras desarrollar. Depende también de muchos otros factores, porque si bien es cierto que no tenés los gastos de alquileres, no tenés gastos de despensas, no tenés gastos de servicios, de impuestos, vas a ver otro tipo de gastos que pueden ser los de combustible o de, claro, roturas del vehículo, que pasa. Son los menos, pero hay que ser realista y pasa. Y no, para vivir en una casa rodante, si tenés todo lo tenés equipada, la única limitante de una casa rodante es el agua limpia. Sí. El agua potable, digamos, el agua para lavar los platos, el agua para bañar. Después, las posibilidades son muchas. Mira, para ser ordenados, Federico, primero te vamos, sí, a preguntar ¿en qué precios rondan hoy por hoy? Sabemos que quizás la semana que viene los precios sean otros, pero más o menos... ¿Cuánto cuesta o entre qué precios uno puede llegar a comprar? Entiendo que, obviamente, ¿no? Hablábamos también hace un rato que hay casas con quizás más tecnologías que otras, pero más o menos, ¿entre qué precio y precio pueden andar hoy por hoy una casa rodante? Mirá, claro, depende mucho de la calidad de la casa rodante y depende mucho del equipamiento de la casa rodante. Hoy una casa rodante, a lo mejor usada, sí, con no tanto equipamiento, estás hablando de $1,000,000, $1,500,000 de pesos. Ahora, si hablas a algo un poquito mejor en calidad, ya te tenés que ir de 4,5 millones a 7, 8. Pero estamos hablando de casillas que tienen distintas prestaciones, ¿no? Claro. Tienen distinto confort y tienen distinta tecnología también. El equipamiento es súper variable en las casas rodantes. Y tenés un montón de posibilidades. Entonces, bueno, eso es lo que hace que una casilla sea... Para darte un ejemplo, un equipo de pantalla solar, con inversor, con baterías, con un banco de baterías, es muy variado. Y depende también de la calidad de lo que vos pongas. Entonces, tenés reguladores a lo mejor que pueden valer, 20, 30 mil pesos, y tenés reguladores que pasan los 100 mil, los 200 mil pesos. Entonces, sí. Son cosas muy variables. El equipamiento tiene
te diría que es más caro el equipamiento que vale la casilla que lo que vale la casilla. Claro. Porque en la casilla, si uno lo piensa en la conformación estructural de lo que es la casilla, no deja ser de caños estructurales de 2x2 con un revestimiento que puede ser de fibra, de chapa, de aluminio, pero no deja ser una carcasa, digamos. El resto de los componentes es equipamiento, es decir, que, por ejemplo, los frenos, si tiene heladera, qué tipo de heladera tiene, si tiene inodoro, qué tipo de inodoro tiene. Si tienes un calefón, qué tipo de calefón. El anafe varía mucho, hay anafes que valen, no sé, 10.000, 20.000 pesos, y hay anafes que vienen con hornos que están en los 150, 170 mil pesos. Te tiro los números al aire, pero es muy variable. Claro, sí, me imagino. Uno a veces en lo que es el mundo de internet ve que muchas personas quizás en vez de comprar, ¿no?, una casa rodante medianamente armada, la arman, ¿no? Y ahí los números, ¿cómo los ves vos, Federico? Yo te doy el ejemplo, ese es el ejemplo de mía. Yo compré una casilla vieja del año 80. Sí. Y pero yo, porque me doy maña y facilito, y te gusta, facilidad para hacer las cosas, y la equipé completamente a mi gusto y con las cosas que a mí me parecían que tenía que tener la casilla. Sí. Y tuve la, no sé si la ventaja, pero fue un entretenimiento para mí, porque justo lo compré antes de la pandemia. Oh. Cuando arrancó la pandemia, ya había comprado muchas cosas de equipamiento, entonces era un entretenimiento mío agarrar y trabajar en la casilla, que soldar, que cambiar bolillero, que poner revestimiento, que poner el aislante, y poner todos los accesorios que le van. Haciéndolo vos mismo te ahorrás dinero, compras las cosas por separado, las cosas las haces a tu gusto, y también hay detalles que vos los tenés que los asumir, inclusive hasta te gustan los detalles, porque decís, bueno, cometí este error y lo ves y sabés en qué le erraste y que la próxima vez lo podés hacer de otra forma. Claro. Lo único que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de cosas, hay que tener un mínimo conocimiento, hay que tener a alguien que te asesore, porque los pesos en la casilla tienen que ir ordenados, digamos. Distribuidos. Sí, bien distribuidos, no pueden ir al azar. Por ejemplo, cargar, las casillas se cargan realmente el mayor peso sobre el eje y un poquito adelante, que haga un poquito de peso en la lanza, y no habría que cargarlo atrás y arriba porque le da inestabilidad a la casilla. Entonces, en el caso de una maniobra brusca, claro, se podría desestabilizar mucho más la casilla. Entonces, no es una cuestión. Yo, en el caso mío, he consultado de ingeniero y en realidad lo que hice es copiar exactamente como estaba la casilla de fábrica. Pero bueno, hubo cosas que yo le saqué. Yo, por ejemplo, no tengo bauleras, un montón de cosas, que el piso lo hice de fibra de vidrio, y bueno, le hice una serie de cosas, sobre todo para aliviarla. Y en el caso mío, mi casilla es totalmente autónoma. O sea, yo no necesito estar conectado a ninguna red ni nada, que tengo, todos los servicios. Te digo, la única limitante que tendría es el agua. Ahora, justo ahí me tiraste el centro, el tema del agua. No tengo, justo hablábamos también acá, ninguno de nosotros conoce a alguien que tenga una casa rodante, así que, perdón, Federico, pero te vamos a hacer preguntas quizás que parezcan recontra tontas, pero bueno. Primero imagino que debe variar la cantidad también de quizás de reserva que pueden tener las casas rodantes, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se carga el agua? Porque no sé, imagino algo quizás estilo combustible, que esté ahí con una pistolita y lo cargue de agua, pero no me imagino. Bueno, en mi caso yo opté por dos posibilidades, porque me ha pasado. Primero, cargaba con mangueras. Claro. Y la limitante por ahí son los acoples, que todas las canillas son iguales. Y otra que me pasó es que tenía la casilla ya instalada
y el grifo lo tenía re lejos, entonces tuve que hacer un enganche de manguera que me prestaron, que yo, para tener agua en el tanque. Bueno, y ahora no, ahora tengo simplemente unos bidones vacíos y un embudo. Con eso hago dos o tres viajes, cuatro veces. Yo tengo un tanque de 60 litros. Nosotros sí. somos dos mayores y dos menores. Y bueno, y el agua la tenés que súper cuidar. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Paramos en un camping agreste en Siete Lagos, que fue una de las experiencias más lindas que tuvimos. Hermoso. El agua que tomamos lo llevamos en bidones, lo compramos en cualquier súper. Eso vienen bidones de 7 litros, de 10 litros. Eso lo pongo atrás de la chata de la camioneta. También para que no me genere peso, un peso que no me tiene que generar en la casilla. Y después en el tanque lo recargaba con agua del lago. Otra cosa que hay que tener en cuenta que cambia, por ejemplo, cuando viajas, tenés que usar jabones orgánicos, shampoo orgánico, porque el agua que después desechás es muy probable que la tengas que tirar en algún lugar que no contamine, ¿no es cierto? Claro. Entonces, sí, se usan jabones orgánicos. El agua es, para darte otro ejemplo, bañar, en promedio nosotros nos bañamos con 10 litros de agua. O sea, el baño no es el baño de tu casa. Claro, eso te iba a preguntar. Sí. En cuanto al consumo, nos dijiste 60 litros, bueno, 10 se van en baño. En baño, sí. Te bañás, agarrás y para abrir la ducha, te mojás todo, te enjabonás, te pones shampoo, todo junto, ¿no? Y después te enjuagás. Eso es, mientras te enjabonás y te pones el shampoo, tenés que tener el grifo cerrado. Claro. Y después cuando te enjuagás, volvés a abrir el grifo. Te bañás súper bien, ¿no? No es que tampoco es que... Y para lavar los platos también, generalmente tenés un fuentón, lavás todo con jabón y después en la siguiente etapa enjuagás todo. Tenés que tratar de ser lo más eficiente posible en el uso del agua. Pero bueno, y el agua para tomar, obviamente, en bidones comprados. Nosotros siempre que viajamos compramos un bidón y usamos un bidón comprado. Buenas noches, Federico. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Sebastián. Bueno, por lo que vos decías, conseguir el agua no sería algo tan complejo. Por ejemplo, decías, bueno, tomaste el lago y ya te pudiste abastecer. Pero en el caso, por ejemplo, de tener que vaciar los desechos, que no debería hacerse en cualquier lado, a nivel nacional, ¿hay una buena cantidad de lugares donde o campings donde puedas hacer esto? No. La realidad es que no. Hay algunos municipios que se están adecuando, por ejemplo el de Chaltén, se están adecuando y están teniendo lugares de servicios donde desagotar las aguas negras y grises, se dice. La parte de aguas negras es lo que van los inodoros y las aguas grises lo que se usa para bañarse y lavar los platos. En San Martín de los Andes también hay un lugar específico que uno va, paga y lo puede volcar. Pero hay ciertos lugares que no tenés donde. En el caso mío, por ejemplo, las aguas grises que te decía que son con carbones orgánicos, no hay un lugar, entonces tratá de largarlo obviamente en un lugar despejado. Las aguas negras es más fácil porque es como un bidón. Eso se desacopla del inodoro y lo llevas en un bidón y eso lo podés agotar en una estación de servicio. En ese caso es mucho más simple. Pero hay inodoros que no tenés la opción de sacarlo. Y tenés un tanque de agua negra que tenés que vaciarlo en algún lugar. Y posiblemente en muchos lugares no exista eso. Así que bueno, hay que ser muy muy cuidadoso de dónde se tiran esos desechos. Claro, porque yo, por ejemplo, buscando lugares donde podría recibir específicamente casas rodantes, se me ocurrió el ACA, que creo que en Luján tiene un predio. Pero después de haber andado por el país, no se me ocurre otro lugar. Sí, no, tenés que caer a camping. El ACA de San Martín de los Andes tiene para tirar los desechos.
Hay municipios, como te dije, el caso del Chaltén es un caso muy bueno porque en ese mismo lugar podés descargar las aguas grises, las aguas negras y recargar agua limpia. Ah, perfecto. Inclusive tenés tomas de luz. Si necesitas enganchar la luz para cargar un celular o algo de eso, tenés la posibilidad también de eso. Pero generalmente esos servicios los cumplen las estaciones de servicio. Ajá. Pero no todas tienen para descarga de agua. Hay también estaciones de servicio que también están adecuadas para casas rodantes. Lo que pasa es que hay que decir una cosa. Muchos municipios por ahora no lo ven con buenos ojos al turismo rodantero. Entonces en algunos municipios no son bienvenidos. ¿Por qué, Federico? Sí, porque tenés una minoría que hace mal las cosas. Hay que reconocerlo. Tiran las cosas donde no tienen que tirar, en lugares donde no lo tienen que tirar, se comportan de mala manera. Decirte, desagotar las aguas grises porque se creen que es agua limpia, la tiran en agua limpia con jabón, digamos, orgánico, la tiran en cualquier lado. Decirte, como se dice, en cordones de vereda. O ir a lugares y poner la música a todo lo que da, ¿viste? Como si iría solo. O me he visto mucha gente que tira la basura, no se lleva la basura. O restos turísticos, en lugares turísticos donde el lugar es muy lindo, ves restos de papel higiénico que podés llevarte una bolsita, tirar el papel higiénico. Sí, no cuesta nada. Pero ojo, pero no solo el turismo rodantero, el turismo también en general. Sí, hace esas cosas que bien. La mayoría hace las cosas bien, la mayoría. Sí, sí, todo. Seguro. Y es como decís vos, los pocos que hacen las cosas mal hacen que la liguen todos los que hacen las cosas bien. Sí. Y por otro lado, decir que el turismo rodantero creció en los últimos años. El otro día estaba escuchando que el valor de los buses, de los colectivos, sí, cuadruplicaron su valor en este último año. Y bueno, se nota que es una actividad que está en crecimiento, y de hecho se nota que está en crecimiento, que hoy ves mucho más Castilla, mucho más Motorhome. La verdad que es un turismo bastante lindo de hacerlo, que le gusta. Es un turismo que vos llegás a un lugar y no estás solo, hablas con la gente, mis nenas llegan y enseguida ya tienen amigas y se ponen a los chicos, son mucho más fácil para entablar conversación y jugar, enseguida juegan a algo. Y después, por ejemplo, cosas que con otro turismo no pasan, nosotros en la ruta las casillas, cuando nos pasamos de frente, nos hacemos señas de luz y nos saludamos. Claro. Y capaz que no nos vimos en toda la vida, ¿no? Pero es una costumbre de pasar por la ruta y si viene una casilla rodando, nos hacemos señas de luz. Nah. Y te hace también, como otras cosas, cambiar las conductas. Hay muchas conductas que uno las empezó a cambiar y decirte, qué sé yo, ahora, por ejemplo, voy al súper, porque también hay una cultura de cuidar el medio ambiente, de hacer las cosas mejores. Bueno, ahora, por ejemplo, voy al kiosco y no quiero que me den una bolsa. Claro. Te dice, va a la ferretería y te dice, te pongo los bulones en la bolsa. No, no me dé bolsita, dámelo en la mano. Más todo lo que contabas antes del hecho del tiempo de utilización del agua, algo que sabemos que nada, muchos colgamos a veces en un baño, y no, el agua en algún momento, no sabemos cuándo, pero va a escasear lamentablemente, o no sé, pero bueno, eso el hecho de la casa rodante también te lleva a ser cuidadoso con eso y que después lo trasladás a la vida cotidiana. Sí, es así, hay muchas cosas que te cambian y después es un turismo que te hace generar mucho compañerismo, hay también esa otra cosa que cambié la conducta que antes no lo hacía, ahora veo a alguien con problema cualquiera, antes uno no ni lo notaba o no le daba pelota, ¿no? Veo a alguien con problema en la ruta y paro a ver si necesita algo, eso no antes no lo hacía.
Y ahora sí, porque me pasó dos veces, salí con la casilla y dos veces tener problemas. Entonces digo, bueno, ahora a lo mejor alguien tiene problemas, paro en la ruta, le pregunto por lo menos si está bien, si necesita algo, porque por ahí viajo yo con muchas herramientas y bueno, a lo mejor le facilito el arreglo y puede salir del paso, puedo acercarlo a algún lugar. Bueno, esas cosas también tiene que te hacen cambiar el comportamiento. Claro, por eso claro. nosotros insistimos y tratamos de hablar con los municipios como para que el turismo rodantero se empiece a ver de distintas formas, aparte de un turismo que está creciendo un montón. Y otra cosa que tenemos que parecería que uno cuando viaja en casilla no consume, y la verdad que nosotros consumimos un montón, particularmente nosotros, no sé el resto, pero llegamos a un lugar y aparte de parar en un camping, compramos mucho lo que es artesanía, nos gusta comprar artesanía, nos gusta salir a comer afuera. O sea, no es que solamente estamos en la casilla, nos gusta entrar en un parque, qué sé yo, alquilar algún kayak, esas cosas las hacemos. Y bueno, le da también al lugar un ingreso económico. Dicen que viajar da hambre, dicen. Acá podemos ponernos de ejemplo, pero sí, coincido con eso. Tiene otra cosa la de viajar en casilla, que vos sabés, a lo mejor uno ya sale cansado y estresado y vuelve cansado y estresado, pero es un cansancio y un estrés lindo, como no sé cómo decirle. Venís renovado, ¿por qué? Te digo por qué, porque tenés que traer la casilla, cargarla con cosas, que tenés que cargarle con mercadería, que tenés que cargar la frazada, que tenés que cargar las almohadas, que tenés que cargar las herramientas. Y los dispositivos, y no te tenés que olvidar de nada. Y después llegas al camping y tenés que hacerte de comer, tenés que lavar la ropa, tenés que ordenar, tenés que hacer una serie de cosas que también las haces en tu casa. Y vos decís, pero vas a descansar, ¿no? No, un laburo lindo. Después, cuando volvés, tenés que hacer exactamente lo mismo: bajar todo, limpiar todo, lavar todo, porque generalmente los últimos dos o tres días la ropa no se lava más y se lava cuando se llega, las frazadas se lavan cuando se llega, y bueno, pero bueno, yo digo que es lindo. Federico, te consulto por el tema electricidad, por llamarlo de alguna forma, ya hablamos del agua, y obviamente, a medida que uno tenga más artefactos, no sé, una tele, una Play, imagino que va a exigir, no sé, cierta calidad de batería o algo más potente, o de paneles solares, no sé. Contanos eso, más o menos también, cómo influye también en lo que es el rendimiento de la casa. Claro, bueno, eso también tiene que ver mucho con el equipamiento que querés tener. Vos hoy lo dijiste. Si querés tirar un aire acondicionado, un lavarropa o un horno eléctrico, y tenés que poner un equipo bastante importante, con un banco de batería bastante importante. En el caso nuestro, nosotros no tenemos tele, cocinamos, tenemos la cocina que es a gas, el galefón a gas, y una heladera que es trial. La heladera trial funciona a gas, tenés la posibilidad de usarla a gas, a 12 volt o a 220. Si vos tenés todas esas posibilidades. De hecho, yo cuando antes de salir lo pongo en 220, sí, para que ya se fría. Cuando viajo a 12 volt. Y cuando llego a un camping, si tengo luz lo enchufo, si no tengo luz, que es un camping agreste, lo pongo a gas. A gas te gasta 350 gramos por día, o sea, nada. Es muy poquito. Cuando decís que lo enchufás a 220, ¿qué? ¿Tirás un alargue a eso? A un camping. Ahí va. Tengo un alargue y lo enchufo al camping si tiene luz. Hay camping que no tiene luz. Claro. También en el sur, parar en un camping que no había luz, y lo único que teníamos luz éramos nosotros. Bueno, yo tengo todas las luces a 12 volts. Hay gente que hace toda la instalación a 220 y hay gente que hace la instalación a 24 volts. Eso depende de lo que quiera. Hay heladeras también a 12 volts, hay heladera a 220. Si vos, en el caso que hagas toda la instalación a 220, necesitas un inversor que te transforma la batería de 12 volts a 220. Y los paneles te cargan las baterías. Entonces, bueno, por eso digo, ahí necesitas un banco de batería, porque el consumo a 220 es mucho mayor.
Y te pregunto, ¿hay baterías recargables, así, por llamarlo de alguna forma? Casas que ya tengan algo, no sé, como que tenga algún lugar donde, no sé cómo decirlo, como un algo eléctrico, o sea, ¿hay? Las baterías que se usan no son las que uno ve en un auto. Son baterías que se llaman de ciclo profundo. Sí. Y son baterías que están preparadas para ese tipo de uso. Uh-huh. No son las de ácido, que inclusive, no sé si será tan así, la verdad que no, ahí por ahí hablo de por boca de otros, de que larga unos gases esas baterías, por eso no había que tenerlas en los equipos. De las de ciclo profundo no, son baterías aparte que están preparadas para un consumo lento. Son otro tipo de baterías, son más caras, sí, valen bastante más que las baterías de los autos, pero bueno, tienen una duración bastante larga también. ¿Son como las que se están usando en los vehículos eléctricos o nada que ver? Sí, exactamente, sí. Ah. Sí. Pero son tienen otra tecnología las de los autos. Ahí depende también la calidad que uno ponga. Claro. Pero, por ejemplo, son los que se usan en la parte náutica. Se usan este tipo de baterías. Son baterías que están preparados para este tipo de uso. Y después, bueno, tienen inversores, que hay inversores que hacen todo de forma automática. Invierten la luz sin necesidad de tocar nada. En el caso mío, yo lo hice a 12 volts, uso plaquetas LED. Eso también, el consumo mío en la casilla es mínimo. Tengo una bombita también a 12 volts, la bomba de agua, digamos que... Que es la que me abastece agua. Y después la casa rodante tengo todos los mismos servicios que en mi casa, pero más reducido, digamos. Yo siempre digo que me baño mejor en la casilla que en mi casa. Tira mejor la ducha, porque es una bomba que tira mucho caudal de agua. Así que bueno. Por eso digo, tiene que ver mucho el equipamiento que vos le quieras poner a la casa. Un colectivo es un monoambiente, o sea, tiene 2 metros de ancho por 10 a 11 metros y termina siendo un departamento chiquito. Lo que antes decía Federico, que justo acá Pollo me orientó, era si existen casas que sean eléctricas, así como están los autos, las motos, si hay. Casas eléctricas no. No hay. No, motorhome eléctrico no. No, no. Todavía no se llegó a tanto. No. Que yo sepa, no, que yo desconozco. A lo mejor en el primer mundo sí existe eso. Aparte, en el primer mundo ves cosas fuera de serie. Eso sí que son departamentos literales. Claro. Tienen un confort. Inclusive se desplazan hacia los costados para aumentar el ancho de la casa rodante. Se usa mucho en Estados Unidos eso, lo tiran con camionetas que son una monstruosidad, y bueno, pero acá es otro tema, y hay que tener en cuenta una cosa, que cada vehículo recreativo tiene sus ventajas y sus desventajas. No es lo mismo viajar en una casilla que viajar en un colectivo, que viajar en un camper, que viajar en un trailer carpa. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Todo, exactamente todo. Qué sé yo, a lo mejor en un colectivo tenés un confort mucho mayor porque es mucho más amplio, pero no podés meterte en ciertos lugares. Claro. Te doy un ejemplo, camper versus casilla. Se te rompe la camioneta y tenés el camper arriba, tenés que dormir en el taller. En el caso mío, que me pasó, que me rompió la camioneta, yo la casilla la llevé a un camping. Y llegué a la camioneta arreglada y nosotros paramos en el camp. Y mientras la camioneta se arreglaba, nosotros estábamos en el camp. Un lujo. Sin problema. Federico, y el tema de los papeles, que también imagino que debe tener todos sus costos.
Contanos lo básico, no sé de la patente, cuánto pagan, qué papeles se necesitan o qué es lo que tienen que pagar habitualmente. Bueno, las casillas, en el caso de las casillas, hay dos tipos de categorías. Hay una categoría que las casillas pesan menos de 750 kilos y esa paga una patente que va ligada al vehículo tractor y es una patente única. O sea, cuando se cambia la casilla, hay que cambiar la patente hacia la otra casilla. Va vinculado al vehículo tractor. Y hay casillas que son las 02, que pesan más de 750 kilos. Eso ya es como un vehículo aparte, como si estuviese llevando un vehículo atrás, inclusive tiene una patente como la de los autos, y se paga patente. En ese tipo de casillas, bueno, va a depender del... Yo supongo que del valor a nuevo de la casa rodante. Uh-huh. Ahí hay distintos valores, igual que los autos. Después no, se paga un seguro y bueno, y tener los papeles de la casilla. Se paga un seguro del vehículo que estás tirando y nada más. Y en el caso de los motorhome y los colectivos, también pagan su patente según el modelo. Y bueno, tiene que estar habilitado como motorhome, tiene que estar homologado con la casilla, también tiene que estar homologado. Y bueno, según la categoría que esté, es lo que uno paga. Pero no tiene ningún gasto extra ni ningún impuesto extra que esté vinculado a la actividad. Bueno, es muy interesante todo lo que nos contabas. Lo que queríamos realizar nosotros era eso, ¿viste? Tener información para quien esté interesado, porque así como mucha gente tiene o tuvo el deseo de tener un bar, ¿no? Hay mucha gente que siempre la casa rodante es el deseo también de un montón de personas. Y bueno, por lo que nos contás... No hay mucha complicación, por llamarlo de alguna forma. Como decís vos, obviamente tiene algunas contras, pero por lo que nos contás también, es más lo que ganás que otra cosa. Sí, y una cosa es usar el vehículo recreativo como lo usamos nosotros, que salimos de vacaciones y volvemos, y otra cosa es vivir viajando. Sí. Hay un montón de viajeros que, porque son las preguntas más frecuentes que le hacen a este tipo de viajeros. Una es cuánto le cuesta vivir para viajar, es una pregunta re frecuente. Y la otra es cómo hacen solventarse. Sí. Entonces son las preguntas un poquito por ahí más frecuentes que hay, y bueno, y hay unos números, los viajeros lo tienen dolarizado, inclusive son bastante prolijos con las cuentas, porque ahí no le puedes errar. y sí, hay unos números que están dolarizados, porque estos viajeros no solo se manejan, no se manejan dentro del país, ya, viajan por toda Latinoamérica. Y lo otro, que la audiencia que ellos tienen también son de otros países. Entonces lo correcto es poner los valores en dólares. Claro. Bueno, ya cada uno poner el valor del dólar que más le gusta, pero... qué sé yo, por ejemplo, hay una parejita que viaja en un camper y de promedio tienen aproximadamente, para vivir viajando, ¿no?, $350 por mes. Y una familia viajera tiene, con un colectivo, tiene de costo, una familia con tres hijos menores, un costo de $1,000 por mes, 1,100. Sí. Pero son, los valores rondan más o menos en eso. Hay cosas que tenés gastos que son fijos, que son la patente, el seguro, tenés gastos variables que son, por ejemplo, el peaje, rotura. Y después hay cosas que las tenés, lo vas a tener en todos lados, que sea la comida, la tenés. Y sí. El seguro de vida o la obra social, si hay obras sociales que te cubren en todos los países del Mercosur. Lo puedes tener o no lo puedes tener. Hay salud pública que es buena, por ejemplo en Brasil y Ecuador tienen salud pública muy buena.
podés usar eso o podés tener una asistencia, un seguro médico. Después necesitas una cobertura de celular, que a lo mejor tiene que ser una cobertura internacional. Tenés gastos de mantenimiento del vehículo, gastos de roturas del vehículo. Y hay cosas que, por ejemplo, al vivir viajando no las dejas de hacer. Muchos lo dejan de hacer, por eso depende de cada uno el viaje que quiere hacer, pero deja de comer afuera, ropa no compras menos porque no tenés las fiestas, que no tenés que ir a un lugar, al otro lugar, entonces ropa casi siempre es la que usás es la misma, o tiene poca rotación. No vas al cine, no vas a no pagás alojamiento, tenés distintos, no pagás servicios. Claro, sí, sí, sí. Tenés otras cosas que dejás de hacer y bueno, que te da otro beneficio porque ver un paisaje, relacionarte con personas, que tiene otro valor, digamos. Sí, 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 total, total. Te digo que, repito, hay más de ganancia que otra cosa. Lo último que te pregunto, Federico, es, bueno, ¿cuál fue tu último viaje y cuál va a ser el próximo? Bueno, mi último viaje fue a Trapiche. Paré en Trapiche, hice La Carolina y un camino a... La Carolina es un pueblo minero. Y hice un camino que va de La Carolina a San Francisco del Monte Oro, que para mí fue uno de los caminos más lindo que hice de montaña. Tiene su... Es en Córdoba, ¿no? ¿San Francisco? No, eso es San Luis. ¿San Luis? No conocía San Luis, sí. Es San Luis, la verdad que es muy lindo, un muy lindo lugar. Yo quedé sorprendido porque pensé ver una cosa más árida y la verdad que inclusive muy bien San Luis, las autopistas. Sí, sí, sí. Es increíble, la verdad que muy bien como tiene San Luis por lo menos esa parte de la provincia está muy bien arreglada. Y el próximo viaje es ahora el fin de semana largo con otro amigo rodantero. Vamos a ir a San Marcos Sierra, que yo ya conozco, pero bueno, él no conoce y vamos a llegar por un camino de sierra también. Yo no lo hice un pedacito, hice en la camioneta y ahora lo voy a hacer con la camioneta y la casilla porque me parece que se puede hacer. Esa también es otra limitante con la casilla, te puedes mandar en cualquier lado. Pero claro. Bueno. Pero es la aventura, es viaje. Sí, exactamente. Nosotros los rodanteros tenemos, porque viajamos a 80 kilómetros por hora, así que el viaje nuestro, las vacaciones nuestras arrancan apenas salís de tu casa. Exacto. Y inclusive tengo la posibilidad de que a la tarde terminamos de trabajar, ya la tengo enganchada a la casilla y salimos a la tarde y paramos en una estación de servicio, hacemos noche y estamos más cerca. Al día siguiente no tengo tantos kilómetros. Entonces como que lo hago en dos veces al aire. Y bueno, voy descansando. Van tranquilos, claro, un éxito. Comiendo algún quesito o algo. Sí, vamos parando y... De hecho, un día también, sí, paramos en una salida de un pueblo, en una sombra de unos eucaliptos, era mediodía, y bueno, y paramos ahí a comer abajo de los eucaliptos. Qué bien, qué bien, qué bien. Tengo algún recuerdo en un viaje acá con el operador comiendo un choripán debajo de un sauce llorón. Qué lindo cuando podés darte ahí ese privilegio, ese disfrute a la hora de viajar. Sí, es así. Igual estando en lugares ni siquiera agrestes, que por ahí viajando en un hotel, pues también he viajado parando en hoteles, no lo ves. No. Yo hice varias veces en auto, en vehículo, el camino de Siete Lagos, y enfrente del lago Fagner está el lago Villarino. Y todos lo pasan de largo porque el lago Villarino no está en contra de la ruta, está como metido. Y en ese lugar es donde hay un camping agreste. Nosotros paramos ahí un par de días y la verdad que fue un lugar mágico. Porque teníamos ese lago y el frente del Fagner que parece un espejo.
ahí en el camino de los Siete Lagos y ella está bien en contra de la ruta. Ahí no se puede acampar, pero en el que está enfrente sí. Y bueno, y uno lo pasa de largo cuando va en la ruta, no, ni se da cuenta que está ese lago. Claro, claro. Y bueno, tiene esas cosas. O parás en un lugar que después viene otro rodantero y se arma la juntada y terminás comiendo un asado. Y a lo mejor si alguno sabe tocar la guitarra y cantar, tenés el show ahí en el mismo lugar. Qué bien, qué bien. Pero bueno, tiene esas cosas. El mundo rodantero tiene esas cosas. Bueno. Es totalmente distinto, es otra cosa. Sí, sí, imagino. Esperemos pronto acá el equipo de circo conocer a alguien en la ciudad de Buenos Aires que tenga una casa rodante. Acá nos adaptamos a toda la situación. Así que, bueno, Federico, te agradecemos la comunicación. Y bueno, gracias ahí por responder todas las dudas que tenemos. Y bueno, mucha gente va a estar interesada después en volver a escuchar la nota, gente interesada en tener una casa rodante. Así que te agradecemos, Federico. Bueno, no, gracias a ustedes y desde, bueno, de la institución, desde ARA, que tiene apenas, hace poquito cumplió 2 años de vida. Bueno, está el canal de comunicación, que es comunicaciones@rodanteros.com.ar. Ahí puede cualquiera, perdón, .org.ar. Ahí cualquiera que quiera hacer una consulta o alguna sugerencia, bienvenida sea. Y bueno, para ustedes también, si me invitan por algún otro tema, encantado de participar. De una, Federico, te agradecemos y también invitamos a la gente que lo siga en @azorodanteros, @azorodanteros, que es la cuenta de Instagram de la asociación, así que ahí también pueden seguirlos. Gracias, sí, Federico. Gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo. Chau, chau.